Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, no sé si estamos bien con el audio. Me confirman. Se escuchan el requinto. Si no, para subirle un poquito más al volumen. Ok, chévere, estamos bien con el audio. Bueno, saludos a los amigos que se han conectado y bueno, están comentando. Chévere, gracias por estar ahí. Ok, chévere, ok, ahí estamos bien, dicen. Saludos a cada uno de ustedes que están escribiendo, de verdad, muchas gracias. A Jairo, a Kevin, a Jason. Chévere, gracias. Bueno, el fin de semana me perdí. Bueno, no me perdí, pero bueno, aquí estoy. Sino que no pude transmitir. Esa es la canción. Ah, chévere. Ok, amigo Jairo Baque. Justo la canción. Esta canción es bonita, es bien solicitada. Bueno, se conectó el amigo El Cuervo. Saludos, amigos, desde Venezuela. Chévere, gracias. Esta rocola es bonita, esta canción es de Segundo Rosero. Bueno, hoy ya voy a hacer la explicación de lo que es el requinto. Después haré otro en vivo explicando la marcación. A ver, amigo Jefferson, saludos, gracias. Jimmy Salazar dice... Ok, chévere. A ver, déjame leer. Creo que ahí estamos bien. Buenas noches, dice Pro, excelente imagen, se ve bien, bien está ese internet. Chévere, ahí estamos bien entonces, ya era hora. Este es un requinto, aquí lo tengo todavía. Aquí lo está esperando. Está muy bien el sonido. Ok, chévere, amigo Máximo. Ok, estamos bien entonces. Danilo Raura. Hola, amigo, chévere. Qué bueno que te conectes. Vamos a subirlo un poquito más. Clase de cómo sacar primer requinto y segundo requinto. Ok, una pregunta muy interesante. Ya vamos a ver eso. Saludos a todos los que están escribiendo, de verdad, muchas gracias. Voy a calentar los dedos que están fríos. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer la explicación. No perdamos más tiempo. A ver, esta canción la voy a hacer en tono de mi menor. Mi menor en requinto. Un tono adecuado, se podría decir, para interpretar esta canción. Entonces, vamos a hacer la explicación. Ahí estamos bien. Ahí sí me ven. Ya. Bueno, el intro parte de esta manera, a partir del traste 7, ya, inversión de mi menor, entonces más o menos suena. Bueno, esta sería la primera parte, ya. Entonces, voy a repetir, sería tercera, segunda,
segunda, regresas, tercera, segunda, segunda, y de ahí enlazamos a partir del traste 12 a doble cuerda y avanzamos hasta el traste 8. Nos vamos a guiar siempre con el dedo 1, ¿ya? Entonces va. ¿Ya? Otra vez. ¿Ya? Seguimos, hacemos lo siguiente. Bueno, esto pertenece a la menor. Como que repetimos lo anterior. Repito. Ahí va. Ya, seguimos. Ahí viene. En quinta, sería primera y tercera cuerda. Después primera y tercera. Después primera y tercera al aire. Entonces hace. Pero le agregas este desliz. Ya sería. Sonaría. Ya, seguimos. Ahí va. Ya, ahí viene una escala. Esto es lo más importante del intro. Entonces va de esta manera. Voy a hacerlo lento. Sí, es un poquito media rara la escala, pero no es complicada. Bueno, sí se puede. Vamos ahí. Entonces va a partir de la inversión de mi menor, que sería a partir del traste 7. Hacemos lo siguiente. Primero va cuarta, tercera. Pasamos segunda y tercera. Seguimos. Seguimos. Sería así. ¿Ya? Sonaría así. Otra vez. Ahí va. Llegamos hasta ahí y continuamos. Otra vez. Del traste 8. Traste 12 al traste 11. Agregamos. Seguimos. Seguimos. Y cerramos. Sería así. Y cerramos. ¿Ya? Ahí va. Y a partir del traste 10, segunda cuerda. Y después va la primera cuerda en el traste 7 al traste 8. Ahí va. Sería. ¿Ya? Y cantas. Esta parte sí va un poquito rápido. Y cierras. ¿Ya? Sonaría más o menos de esa manera. Bueno, aquí tengo una pista. Bueno, justo que estoy haciendo esta canción. Entonces, voy a ponerla para que más o menos tenga una idea de cómo sonaría. Pero el inicio no tengo una guía, así que voy a tratar de agarrar la pista como sea. Vamos a ver qué tal sale. Estar lejos de ti, amor. Na, na, na. Bueno. Ahí vamos a ver qué adorno hacemos. Bueno, ahí tenemos el intro. Ya tienen una idea de más o menos cómo debe sonar el intro. Ahora vamos con los adornos. Bueno, para los amigos que son nuevos, bueno, están viendo este video y van a ver este video. Los adornos que comparto en mis videos son adornos creados por mí, ¿sí? Entonces espero que les guste y les sirva de mucho.
Y eso es. Ok, entonces va. Estar lejos de ti, mi amor. Ahí va. Es un adorno que corresponde a la menor y enlaza a este re7. Estar lejos de ti, mi amor. Sonaría así. ¿Ya? Estar lejos de ti, mi amor. Es sentir que la vida se va. Aquí hacemos un adorno que enlaza de este sol a mi menor. Sería a partir del traste, se podría decir traste 7, sí, de aquí. Pero lo que pasa es que va en la segunda cuerda, con el dedo 2. Entonces va. ¿Ya? Ya, entonces voy a estar lejos de ti, mi amor. Es sentir que la vida se va. Es mirar que los días transcurren inciertos sin rumbo ni fin. Podemos hacer este adorno, suena bonito. Entonces va. Es como para cerrar compás. En mi menor lo pueden agregar en otra canción, en otro bolero. Sin rumbo ni fin. Sonaría así. Bueno, voy a. Vamos a poner un ratito la pista de por aquí. A ver. Donde empieza la canción, para ver si suena bien. Para que me puedan entender, ¿eh? Vamos a hacerla de acá. Vamos otra vez. Vamos otra vez, no hay problema. Estar lejos de ti, mi amor. Na 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 na. Sonaría así, ¿ya? Sonaría así hasta esa parte. Sin rumbo ni fin. Ahí va. Bueno, no canto la canción porque no me sé bien la letra. Y se me complica un poco cantar y ir haciendo los adornos y bueno, y estar explicándole. Entonces, hasta ahí tenemos esa parte. Lo que sigue, es algo parecido a lo primero. Solo que vamos a hacer otros adornos, a ver qué tal sale. Por ejemplo, dice: estar lejos de ti, mi amor, y extrañarte llevándote en mí. Ya, vamos a ver qué sale. A ver, estar lejos de ti, mi amor. ¿Podemos hacer el mismo? Y extrañarte llevándote en mí. Aquí podemos hacer un adorno con uñeta, a doble cuerda sería. O le podemos agregar para que suene como a rocola. Sonaría algo así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra vez? Entonces, ¿cómo queda? Estar lejos de ti, mi amor. Y extrañarte llevándote en mí. Es sufrir, es soñar y querer alcanzar lo que no puede ser. Y puedes cerrarlo. El mismo cierre de compás. Ya, bueno, de aquí viene en la otra parte que dicen, yo no sé cómo puedo vivir. Ya. Después que hacen esto, yo no sé cómo mueve. Pueden hacer esta escala que lo que hace es enlazar de este mi menor a la menor, ¿sí? Sonando de esta manera. Yo no sé cómo puedo vivir, ¿sí? Entonces va. Yo no sé, yo no sé cómo puedo vivir. Después que cierran el compás.
Yo no sé cómo puedo vivir. Pueden hacer tanto tiempo sin verte. Esta hora suena bonito desde mí. Primero va la segunda al aire. Segunda, primera al aire. Primera al aire. Segunda al aire. Primera al aire. Y primera en el 12. Sonaría así. ¿Sí? Entonces va. Yo no sé cómo puedo vivir tanto tiempo sin verte. Si mi vida es mi, si mi vida es. A ver, si tu amor es mi vida. Ahí pueden hacer. Si tu amor es mi vida. Sería tercera. Segunda al aire. Segunda, la segunda en el 1 y después segunda al aire. Entonces va. Sí, entonces va. Si tu amor es mi vida. Si mi vida eres tú. ¿Ya? Pueden hacer este adorno que corresponde a mi menor. Entonces va. ¿Ya? Repito. Voy a repetir la parte que dice. A ver. Si tu amor es mi vida. Si mi vida eres tú. Quiera pronto el destino. Bueno, aquí viene, un adorno. Está en la grabación, suena más o menos así. Corresponde a este 17. ¿Ya? Entonces va. Deslizas hasta el traste 8. O sea, está entre el traste 8 y traste 7. Va. Queda pronto el destino. Solo que va rápido. De ahí sigue, me lleve junto a ti. Ahí viene el otro adorno que va después del otro, del adorno anterior. Este de aquí corresponde a mi menor. Entonces va. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va. Y va lo mismo que el adorno anterior. En el mismo lugar. El anterior es. Este es 17 y el otro es. Este es de mi menor. Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar. Y termina la primera estrofe. Y va otra vez el intro. Ya. Lo mismo. Otra vez lo mismo. Esto es lo mismo, cierras. Ya. Y de aquí cantas toda la canción. Otra vez lo mismo. Estar lejos de ti, mi amor. Es sentir que la vida se va. Es mirar que los días transcurren inciertos, sin rumbo ni fin. Cierra. Estar. Aquí le agregas esta cuerda, suena bonito. Se reemplaza el Mi 7. Suena bonito. Estar lejos de ti, mi amor. Al mismo adorno. Y extrañarte llevándote en mí. Es sufrir, es soñar. Y querer alcanzar lo que no puede ser. Puedes agregar este adorno aquí que quedaría como un cierre de compás. Entonces va. Y continúa. Yo no sé. A ver dónde voy. Yo no sé cómo puedo vivir. Adorno a doble cuerda. Para variar un poco entre segunda y tercera cuerda.
tanto tiempo sin verte. Si mi vida es, si tu amor es mi vida. Ahí va. El mismo que hice en la primera explicación, que es de la menor. Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú. ¿Ya? Quiera pronto el destino. Repiten el adorno. Me lleve junto a ti. Y a ver dónde voy. Ya, y tenerte conmigo. Un adorno para sol. Y tenerte conmigo. Llevarte en mis brazos por cualquier lugar. Otra vez adorno. Y ahí va un bis. Y tenerte conmigo. Llevarte en mis brazos por cualquier lugar. Ahí va, un do mayor. Por cualquier lugar. La menor. Acorde. Y mi menor. Bueno, esto lo hice yo. Porque en la grabación original de Segundo Rosero solo va. A ver. Por cualquier lugar. Y después llegas al mi menor. Sino que yo le agregué. Do, la menor, acorde. Y llegas a mí. Le hice esto. Ya, entonces. La canción es cortita. Es corta, se repite todo. Solo que. Variamos algunos adornos para no repetir mucho, pero de ahí está fácil. Si buscan la letra, se les va a hacer más fácil la canción. Bueno, esa sería toda la explicación en cuestión a esta canción. No sé si tienen preguntas, ahí me lo pueden hacer ahorita en los comentarios. Bueno, y para los amigos que de pronto desean clases online, requinto, guitarra, bajo también, me pueden escribir, por ahí voy a dejar mi número de WhatsApp. Pueden consultar también para algún requinto, de pronto, algún ecualizador, cualquier cosa de lo que tenga que ver con requinto, guitarras y todo lo demás. Bueno, voy a leer los comentarios. Kevin Abraham dice que haga un yarabí. Ok. Bueno, el ritmo de yarabí, sí, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacer ese tema. Perdón, ese ritmo. Profe, próximo tutorial haga Historia de un Amor. Listo, ok. Dice Freddy de Guatemala, pregunta. ¿Es un trío? A ver. ¿No es un trío si el requinto toca por sol? ¿Qué términos harán los otros dos con sus guitarras? A ver, me dice que si es un trío, si el requinto toca por sol, bueno, no sé, sol mayor o sol menor. Bueno, supongamos que es sol menor. Bueno, la guitarra sería do menor. Sí, la guitarra sería do menor. Una guitarra puede tocar en do menor y la otra guitarra puede tocar, a ver, ¿dónde sería? Creo que ahí mismo. No se podría hacer otra cosa porque es un tono que, o sea, no se puede invertir mucho. Tendrían que tocar las dos guitarras en do menor. Hay unos tonos que sí se puede invertir y suena elegante. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice Gladys, buenas noches, señor Vélez. Gracias por compartir. Ok, el pasillo Sendas Distintas. Ok, muchas gracias por su comentario. Saludos, tomaré en cuenta esa canción. A veces me olvido de los temas. Pero bueno. Caminos de la vida. Ok, nos siguen pidiendo ese tema. Ya haré ese tema. Téngame paciencia nomás. Jefferson dice, ¿qué tan son los requintos chiliquinga? Ok, ya vamos a hablar de los requintos chiliquinga. Estoy leyendo rápido para ver qué dicen. Anthony, saludos amigo. Gracias por escribir. Dice, maestro, cuando le amplifico a mi requinto no suena la primera cuerda. ¿Qué se debe? A ver, amigo Jefferson, ¿te puedo decir rápido a qué se debe eso? Bueno, es el problema de la barra. Hace unos días un amigo también que comentó que tenía ese problema. Es problema de la barra. Tienes que sacar este huesito y tratar de que
la barra y el huesito esté firme, ¿sí? Ese es el error que debe tener tu requinto. Revisa eso y después me cuentas para ver si solucionaste ese problema. A ver, ¿dónde me quedé? Vélez dice, recomienda los requintos chilikingas o tatamués en Perú, la mejor marca de guitarra conocida a nivel nacional profesional. Ah, ok. Bueno, los requintos chilikingas, tatamués son buenos, de verdad. No sé, no he tocado estos requintos, pero sí he escuchado buenas referencias. En realidad no sé cómo son en realidad. Bueno, lo único que puedo decir es que a mí me gustan los requintos angostitos, así finitos, casi sin caja. Y estos requintos son caja ancha, entonces ese es un motivo que casi no me llama mucho la atención, pero bueno, no sé qué tal son, no puedo decir nada más. Lenín Maldonado, hola amigo, a ver, vamos a ver qué dice. ¿Cómo puedo aprender todas las escalas de nota a nota del pasillo? Tal vez ahí. Bueno, amigo Lenín, te comento que hay muchas escalas, más que todo para el pasillo. Si te refieres al acompañamiento, hay un montón de escalas. Entonces, creo que sería imposible que encuentres ese material. Al menos en YouTube, no sé. Creo que no hay. Bueno, no sé. Pero sí te digo que hay muchas escalas en el pasillo. A ver, señor Vélez. A ver, otra pregunta dice. Mejor, usted es el mejor del Ecuador y no como otro pseudoartista que buscan lucro monetario. Ah, bueno, ok, gracias por ese comentario. Comentarios positivos que animan a seguir con estos videos, compartiendo, bueno, lo que sé con ustedes. Gracias por ese apoyo. Jorge Antonio. Toca rápido, no hables tanto. Bueno, amigos, si le aburre escucharme hablar, puede salir y buscar otro video. Señor Vélez, ¿usted tiene composiciones, letras de canciones propias? Bueno, sí tengo unas canciones guardadas por ahí. Pero hasta la vez les he hecho música. Pero por ahí las tengo. Anthony, ¿cuáles son los mejores requintos? Bueno, hay muchos requintos, amigos. Lo que pasa es que cada persona tiene su gusto musical, entonces. Bueno, y los más conocidos, Chiliquinga, Tatamués, Huacán, hay un montón de requintos. Entonces, bueno, es cuestión de gusto. Dice, profe, bache. Ok, ya lo haré, ya lo haré. Buenas noches, maestro, gracias por impartir sus conocimientos. ¿Será posible el pasillo? Oye, mujer, o también faltándome tú. Ah, ya. Sí, puede ser. Ese tema es bonito. Ese tema es bonito, el pasillo, faltándome tú. Es bonito ese pasillo. Incluso ya lo he hecho. O sea, lo he interpretado nomás, pero no lo he hecho tutorial. Jimmy Salazar, nuestro apoyo, profe. Sigue adelante. Gracias, amigo Jimmy. Comente, ¿cómo salió? ¿Cómo salió el? Ya usted me entiende. A ver, bueno, se acabaron los comentarios. El pasillo encrucijada. Sí es bonito ese tema. Ya lo haré. Lleva algunas escalas. Lleva algunas escalas esa canción encrucijada. Hay que preparar ese tutorial. Hay que prepararlo, téngame paciencia nomás. Ok, amigo Jimmy, estamos bien entonces, valió la pena. Chévere. Anthony, ¿cuándo hay un nuevo directo? Ya, mira, sé transmitir martes y viernes, pero siempre me pasa algo de que me impide transmitir. Pero igual, si no es un martes o un viernes, sé transmitir otro día. Por ejemplo, hoy día. Entonces, como el día viernes no pude transmitir, entonces hice lo posible por hoy día hacer. Incluso sé transmitir lo que es el requinto de guitarra, pero hoy día quise hacer lo que es el requinto. Y de esta canción voy a hacer otro en vivo, lo que es la explicación del acompañamiento, que es la guitarra.
Así que para el amigo que desea aprenderse el acompañamiento de esta canción en guitarra, ahí tiene que estar pendiente. Active la campanita para que le llegue la notificación de que John Nivel está transmitiendo. Y gracias por ese apoyo. A ver, no alcancé a leer el último comentario. Tutoriales fáciles. Bueno, no sé si me puedes ayudar con tu nombre, amigo. Veo que me sabes comentar. Tutoriales fáciles. Chévere, veo que haces tutoriales también. Chévere, qué bueno. Dice, fe verdadera, por favor. Ah, ya. ¿De cuál? Julio Jaramillo, parece que es. Na, 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 na. Mañana va a ver si les comparto, o sea, un nuevo tutorial, pero explicando el acompañamiento de esta. Y bueno, de ahí voy a ver qué canción les comparto en otro video. Ya que me han pedido muchos temas, pero bueno, ahí estamos, complaciendo, poco a poco. Santiago David, buena la pregunta. Dice, ¿cuándo nos enseña de qué escala salen los adornos que realiza? A ver, los adornos salen de las notas del requinto y de las escalas del requinto. O sea, son dos cosas que van ahí. Ya. Entonces, hay muchas notas del requinto que son las mayores, menores y séptimas. Asimismo, hay las escalas mayores, menores y séptimas. Entonces, si es un proceso un poquito extenso, entonces tendrías que aprenderte todo eso. Y de ahí ya puedes tener idea de cómo, o sea, están armados los adornos, cosas así. Aunque entender esto, o sea, parece fácil, pero no. Sí se lleva un poquito de tiempo y bueno, hay que tener paciencia también. Porque no es algo fácil en cuestión a los adornos. El proceso de los adornos es lo más complicado, se podría decir, del requinto. Bueno, así lo vi yo, no sé, otras personas, pero eso es. Porque el intro usted se lo aprende ya, chévere. Y los adornos, se los puede aprender de memoria, chévere, bacán, como yo lo enseño, como se lo aprendió ya en este video. Pero la cuestión viene que si usted toca otra canción y tienes que hacer adornos, o sea, ¿qué haces ahí? Ahí está lo complicado, que tu mente, o no sé, tu cerebro se acostumbre, o sea, como que ya se prepare para eso, que pueda hacer adornos en el momento. Y eso es como que el oído musical va desarrollando a través del tiempo, a través del repertorio de canciones que tengas en tu mente. Entonces es algo, no sé, que el cerebro solito se va programando, diría yo. No sé, lo explico así, porque así lo veo. No sé, hay otras personas que de pronto tengan otro concepto. Eso es. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a ver. Cariño bonito. Ah, ya. Ok. Cariño bonito. Ya, ahí nomás. Chévere, amigo, ese tema. Tiene que aprendérselo. Si tiene una linda guitarra, Godín, que puede hacer maravillas con esa guitarra. Así que póngase pilas, amigo Jimmy Salazar. Ok. A ver qué más dice mi pana, el tema de Segundo Rosero. Ah, ya. Ese es. Ese intro es bonito. Me gusta. Ya vamos a hacer ese tutorial también. Son buenas las rocolas de Segundo Rosero.
Luis Reynoso, hola amigo. Caminos de la vida. Caminos de la vida, Ciudad Blanca, son buenos esos temas. Es bonito. Aunque ese intro está con guitarra, el arreglo original está con guitarra. Sí, llama mucho la atención. También Gitana de los Dávalos, es hermoso ese tema, me gusta. Ok, bueno, no hay más preguntas. No hay más preguntas, a ver. Apenas llevamos 37 minutos. Aunque sé transmitir una hora, hora y media. Y un poquito más. Andrés Carrión, hola. Hola amigo, bienvenido. Aunque ya hice toda la explicación, pero puedes ver el video después. A ver, me preguntan cómo grabo las canciones, en qué programa. Bueno, hay muchos programas que puedes grabar. Hay bueno, el más básico, Adobe Audition, creo que es 1.5. Ese es el más facilito. Y de ahí hay otro que es Reaper. Hay otro que es Pro Tool. Hay algunos. Pero bueno, si quieres empezar a hacer esto, te recomiendo que consultes este programa Reaper. Hay mucha información y es cómodo ¿cómo te digo? De usarlo. Hay mucha información en internet. Lo que sí debes tener es una interfaz de audio para que conectes tu instrumento. Y bueno, el resto ya sí tienes que tener paciencia y, y comenzar a ver cómo se usa el programa. Como te digo, hay mucha información para eso. Después que tengas tu instrumento, lo puedes hacer. A ver, Andrés Carreón, en cuanto a las clases, los videos por clase, ¿en qué tiempo sería? A ver, mira, ay, pero déjame leer. Déjame leer otra vez el comentario. En cuanto a las clases de los videos, clases. Ah, ya, los videos. Bueno, están entre 15 a 20 minutos, dependiendo de la explicación. Por ejemplo, cuando es una explicación de lo que es el acompañamiento de la guitarra, sí es un poco corto. Está entre 15 a 16 minutos. Si es una explicación de requinto, sí me sé tardar más o menos. Máximo 20 minutos. ¿Qué pasa? Porque después se me complica mucho al enviar el video. Y eso es, amigo. No sé si tienes otra pregunta. Igual ahí voy a dejar mi número de WhatsApp para que me puedas preguntar por interno. Milton, es un poquito del vals Ódiame. Ok, chévere, ese vals es bonito. Bueno, voy a ver si esta canción que la acabo de explicar ahora, aunque los adornos que les compartí en la explicación son adornos que van saliendo, entonces voy a tocar la canción, pero los adornos que van a escuchar de pronto van a decir que no es lo mismo de la explicación. Bueno, es por ese motivo de que cuando yo les explico una canción, son adornos que van saliendo en el momento, así que no van a ser los mismos adornos. Quizá puede ser uno, pero los demás van a ser diferentes. Entonces voy a ver qué tal sale, aunque no hay una base de lo que es el canto. Voy a tocarlo así nomás. Bueno, la idea es que me escuchen y tengan una idea más o menos de cómo va la canción. Y me pueden decir si se escucha feo o se escucha bonito.
Bueno, voy a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale esta canción. Que me gusta esta canción, suena bonito. Vamos a ver si cojo la entrada. De ti, mi amor, es sentir que la vida se na 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 na. No sé qué tal salió, pero bueno, esa es la idea. Bien, amigos, espero que les haya gustado el tutorial y la interpretación que les acabo de dar al final de este video. Bueno, que la pasen bien y bueno, voy a ver si mañana les hago la explicación de esta canción, pero lo que es el acompañamiento, o sea, en la guitarra. Bueno, alcancé a leer un comentario aquí. Antes de que me vaya a ver, ok, René Cantos desde Playa, saludos amigos, chévere. Brian Romero, ah, chévere, ñaño, bacán, gracias por ver. Ahí vamos, chévere, saludos. Edwin Gómez, saludos maestro. Ah, ya, el tema vamos linda. Ok, muy bien, dice Jimmy. Ok, maestro, ¿dónde consigo las pistas para practicar el requinto sobre? Bueno, en cuestión a las pistas, te comento que no sé, creo que no hay. Bueno, yo las pistas yo las hago porque es complicado conseguirlas, entonces trato de hacerlo yo mismo porque no hay. Entonces, si de pronto estás interesado, ahí me puedes escribir para ver cómo te puedo ayudar. Vladimir Torres, felicidades maestro, algún día voy a ser como usted. Claro que sí, amigo, usted tiene que ser y aún más. De eso se trata. Chévere, bueno amigos, de verdad muchas gracias por haber estado en este en vivo. Gracias por ese apoyo y nos vemos el día de mañana, Dios mediante.
No pasa nada. Ok, entonces chao, nos vemos.